chicas del traje, ¿qué tal? Nos encontramos acá en Lima, Perú. Específicamente estamos a la falda de la Catedral de Lima. Me encuentro con nada más y nada menos con la banda colombiana y en un lugar que nos estará próximo a un concierto. Acá en Lima, también tiene fechas en el norte de nuestro país, pero bueno, vamos a conversar un poco con ellos. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo los ha recibido? ¿Cómo los ha recibido en Lima? ¿Cómo los ha recibido en nuestro país? Increíble, la comida es muy rica. Sí, la comida es mejor. Deliciosa. ¿Primera vez que están acá? Sí, sí, la primera vez que venimos a Perú. ¿Han tenido ya contacto, interacción con algunos fans? No, llegamos esta mañana. Desempacamos y eso, y salimos como a dar una vuelta, como a conocer un poco la ciudad, y mañana yo creo que ya estaremos hablando pues con la gente, con el público, y alistando todo para el primer toque que es acá en Lima. Claro, sí, estoy en la larga lista de conciertos, sí. Es el primer tour internacional, sí, es el primero. Abarca básicamente Sudamérica y Sudamérica. Sí, sí. Tienen dos trabajos, ahora estamos en Argentina, ¿verdad? Sí, sí. ¿Van a tocar un poco de esto, de esta? Sí, claro, o sea, la idea es, lo que es toda la gira, hicimos un set list que incluyera como el EP, el disco, y que las canciones que, digamos, subimos a YouTube, las canciones más conocidas, pues como nuestro sencillo del disco que se llama Necesito Algo Más, sean como las canciones que más estemos incluyendo en todo lo que se va a tocar en la gira y pues en todo lo que van a ser las fechas. Pero vamos por el inicio, a ver, queremos saber, y para la gente que tampoco sabe, ¿no? Para que nos ubiquemos un poco, ¿cómo inicia En Mi Lugar? Bueno, En Mi Lugar comenzó hace aproximadamente 3 años. Comenzamos prácticamente la mitad de la banda, pero poco a poco fuimos encontrando los integrantes que van a terminar siendo En Mi Lugar al día de hoy. Y pues la trayectoria ha sido como de 3 años, una mezcla de géneros, como muchos géneros que nos han gustado entre todos, y al final pues terminó siendo lo que somos hoy. ¿Y cómo define su sonido actualmente? Bueno, yo diría que es como un estilo de hardcore melódico. Claro, cada uno tiene igual diferentes gustos. Sí, cada uno tiene diferentes gustos, pero pues en general lo que es el metalcore y el hardcore melódico creo que son dos puntos en común que une la banda para crear el sonido, y un sonido que sea único y que suene muy a nosotros. Que actualmente acá están acaparando más adeptos cada vez más y más, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de tal vez de conversar con las bandas con quienes van a compartir mañana el escenario, o van a escuchar algo de su material? Hemos escuchado material de varias de esas bandas, de verdad nos hemos dado cuenta que hay muchísimo talento, no solo en Colombia sino en muchos países de Latinoamérica, y eso es algo que admiramos demasiado, porque estas bandas que conocemos, que escuchamos, con las que podemos compartir, también nos enseñan a nosotros y pues nos pueden aportar muchísimo para lo que será el resto de la gira y el resto de las fechas. Ustedes particularmente, como En Mi Lugar, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es el mensaje que transmiten en sus canciones, en las líricas? Pues nosotros, o sea, principalmente el mensaje que queremos transmitir es Jesús, ¿no? Somos una banda cristiana en la cual la mayoría de nuestras letras van dirigidas pues para Dios, para honrarlo a Él, para exaltarlo primeramente. Pero pues también tenemos algunas letras de nuestras canciones expresan nuestras vivencias, ¿sí? La forma en que Dios nos ha levantado, que Dios ha hecho con nosotros unas grandes personas, que a pesar de los errores que tenemos, Él siempre ha estado ahí, siempre nos ha ayudado, siempre nos ha limpiado muchas cosas que tenemos, muchos errores, y pues esas vivencias las compartimos con las personas que hace que tengamos una cercanía más con el público. Claro, pero igual el público que los escucha no 100% comparte su creencia, ¿verdad? Igual, ¿cómo es el trato? Es algo que también tratamos de llegar, porque pues siendo un género que abarca muchos tipos de cosas, ya que pues el hardcore abarca también el straight y de hecho abarca muchas cosas, pero viene muy unido a eso de ser centrados en algo, de creer en algo, de aferrarnos a algo. Y creo que partiendo de eso es de donde nos agarramos para que la gente comience a ver, y también el testimonio que llevamos, comiencen a sentir eso que nosotros sentimos al tocar nuestra música y al hablar lo que hablamos con nuestras letras. No pretendemos imponer nada, sino compartir de lo que vivimos, compartir de lo que sentimos, de lo que hemos aprendido en este caminar, y de lo que nos une, que es Jesús. Digamos, ¿no? Pongamos en un caso, si su sello discográfico les propone hacer un material o algo más ambicioso, dejando de lado las creencias que tengan,
nada. Bueno, eso fue claro, pues fue claro al comenzar la banda y dijimos que esta banda del centro siempre sería Jesucristo y creo que así va a ser siempre. Creo que en mi lugar se trata de eso, el centro es Dios y el centro de esta gira va a ser eso. Más allá de que solo sea aplique para nuestra banda, creo que es algo que aplica para el resto de las bandas. Que si tú haces una banda con un mensaje en especial, un mensaje específico, lo ideal es que tú defiendas ese mensaje hasta el final, cueste lo que cueste, ¿sí? Y creo que de eso se trata, que toquemos hardcore y es como defender nuestro pensamiento, lo que queremos decirle a la gente hasta el final. Y creo que eso va muchísimo más allá que el dinero, que la fama, que conocer mucha gente y muchos lugares, es llevar el mismo mensaje siempre desde el principio. Bueno, chicos, ahora que sabemos un poco más de ustedes, sabemos el mensaje que quieren repetir, la onda que quieren, tocamos un poco más ¿Cómo es? Pues la verdad nosotros somos muy chiquitos, o sea, somos muy jóvenes para todas estas cosas que la banda nos ha dado y tener la oportunidad de hacer una primera gira internacional. Yo tengo 22 años y yo soy estudiante de Derecho. Alejo. Yo soy Alejandro, yo soy el fotógrafo y soy el que me encargo de la parte visual de la banda. Yo tengo 21 años, soy estudiante de cine y televisión. Pues mi nombre es Daniel Rojas, soy el guitarrista de la banda. Personalmente estudio diseño gráfico. No sé, también me gusta mucho pues, pintar y pues también tengo mi trabajo pues diseñando. Bueno, yo soy Byron, soy el vocalista de la banda, tengo 20 años y estudio publicidad y mercadeo. Yo soy David, soy el bajista, estudio medios audiovisuales, estoy terminando y la proyección es esa, trabajar en audiovisualmente con todo esto, con la banda, con más bandas, con la escena, sí, con el mensaje que transmitimos. Bueno, mi nombre es Iván Vargas, yo en este momento me estoy desempeñando en el área de producción de sonido, ingeniería de sonido, trabajando como con eventos y eso. Y eso es lo que hago como pues, aparte de la banda, pero todo viene como a ese punto de la música. Entonces, de alguna manera podríamos decir que se complementan todos. Sí. ¿Y cómo hacen con los tiempos? A ver, ¿cómo hacen para los ensayos y todo eso? Bueno, siempre hay como una logística detrás de todo, ¿no? Pienso yo que pues para que haya una banda y que avance, tiene que haber como un orden y eso es lo que hacemos. Siempre tenemos como nuestro tiempo de ensayo a la semana, tenemos nuestro tiempo de hablar, nuestro tiempo de componer, todo el tiempo para hacer pues todo lo que tenemos. Digamos que en esta gira también tengo que sacar mucho tiempo para organizar todo, para tener listas las cosas. Sí, compartimos mucho tiempo y más allá también pues tenemos nuestro tiempo de amigos, que también son tiempos que pues no se pueden perder porque es lo más importante en una banda, una amistad, creo que es lo más importante. Es como una familia. Sí, es cierto. Ahora que hablas lo de la gira, ¿cómo los tomó lo de la gira? De hecho que es una noticia muy grata, ¿no? Pero ¿en qué momento los toma en la carrera? Pues resulta que, o sea, la gira ya la habíamos pensado hacer desde hace como 6 meses aproximadamente, 6 meses. Sabíamos desde el principio que era un reto muy grande. Para mucha gente era imposible que pudiéramos hacer una gira con tantas fechas en tantos países y pues con tan poco presupuesto que pues puede llegar a tener una banda del género que nosotros representamos. Sí, porque son las pocas bandas latinoamericanas que se han rumbado a hacer esto. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a hacer, tenemos que encontrar la forma y Dios abrió muchísimas puertas, el tiempo tocó cuadrar en las universidades, avisar con nuestras familias, tratar de organizarnos lo mejor que se pudo para poder hacerlo porque igual no estábamos en vacaciones aún y ya creo que una de las cosas que más nos ha sorprendido en este 2014 es esta gira, o sea el lanzamiento del disco y la gira que se vino y poderla hacer, creo que ha sido una de las cosas más increíbles de este año. Sabemos que en esta gira ha impactado entre diferentes lugares como Perú, bueno, Perú, México, Ecuador y Panamá, van a tocar, van a terminar a 20, ¿verdad? Sí. ¿Cómo toman eso? Tocar al lado de una, la verdad fue una sorpresa, o sea, fue una sorpresa para nosotros que nos hayan invitado a tocar con Bane porque pues en lo personal es una banda que me gusta muchísimo y pues Bane lanzó su último disco y dijimos como, uff, qué disco tan bueno y nos ofrecieron que, pues, que tocáramos con ellos en Ecuador y en Panamá y creo que eso, o sea, fue una de las cosas que más animó, nos animó a seguir adelante con la gira porque fue algo que nos tomó de sorpresa. Entonces, como banda, creo que eso es una de las cosas que más nos da experiencia y ayuda a que crezcamos personalmente y musicalmente.
porque ya son bandas que tienen muchísimo más trayectoria, bandas más reconocidas a nivel mundial, y eso nos ayuda muchísimo para la hoja de vida de la banda. Sí, eso, que esta banda está despidiendo, ¿no? Sí, exacto. Me imagino la emoción de ustedes. Y en toda esta trayectoria, chicos, deben de haber tenido cientos de anécdotas, muchas anécdotas, ¿no? ¿Les pueden contar algo o algunas? Digamos que de la gira o... De la gira como banda. ¿Cuáles son las anécdotas más memorables? Bueno, yo creo que yo creo que hay muchas cosas que han pasado, pero así mismo como creemos, porque digamos hay anécdotas pues chistosas, anécdotas tristes, pero pienso que las que más nos quedan marcadas son esas anécdotas donde pasan milagros, literalmente no sabemos de dónde sacar un dinero para alguna cosa, no sabemos cómo hacer para esto, nos faltan muchas cosas para organizar un evento o algo así, y de un momento a otro todo sale y Dios lo hace así. Ha sido así con, digamos, con el lanzamiento del EP, el lanzamiento del CD, el último. Pues no, nunca pensamos que fuera tanta gente, digamos, en el primer lanzamiento no contábamos con que fuera tanta gente como la que fue, y en el segundo tampoco pensábamos que fuera más gente de la que había el primero. Entonces son cosas que nos han tomado por sorpresa y cosas que nos quedan marcadas de por vida. ¿Ustedes creen que la música se puede vivir, chicos? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Que se pueda vivir? Sí. Pues, o sea, nosotros no buscamos, pues, primeramente vivir de esto, ¿sí? O sea, desde un inicio nosotros pues pensamos que la banda no era como un hobby, sino como también una forma de llevar un buen mensaje a las personas. En el momento que pensamos vivir de esto, podemos decir que en este momento es difícil, ¿no? Pero Dios cada día nos va respaldando y va abriendo puertas económicamente, y pues a medida que pasa el tiempo, pues la banda cogió mucha fuerza, y pues si algún día vivimos de esto, pues nosotros lo haremos con de la misma voluntad y la misma gratitud con la que la hemos hecho siempre. Claro, porque no hay nada más bonito que vivir de lo que te gusta, lo que te apasiona, pero no sé, el estilo que ustedes hacen, hay muchas personas, digamos, que ven esto como que bulla, ¿no? Como que nada, muy estridente, que no tiene un mensaje, ¿no? ¿Cómo lidian con eso, con ese tipo de personas? Pues más que todo con las personas adultas no asimilan el género, ¿no? Porque, digamos, nuestros padres, todos, ninguno le gusta el género, ¿no? Además de que no entienden nada lo que decimos o cosas como esas, ¿sí? Pero pues la forma más fácil de entrar a la gente es como dándole a leer la letra, como que nos conozcan personalmente y que se den cuenta que el género que nosotros tenemos no expresa algo rudo, ¿no? O sea, algo malo. Sino al contrario, pues podemos expresar muchos sentimientos, cosas buenas que tal vez con el género no se ve como muy común, ¿no? Entonces las personas adultas pues terminan como por aceptándolo, como por dando una buena opinión acerca del género, de la banda, del mensaje que llevamos. Más que todo, ¿no? Chicos, en su último material, El Digno, ¿no? Tomó cierto tiempo, ¿no? Para elaborarse. Demoró un poquito. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? ¿Hubieron complicaciones, tal vez? Sí, la verdad, sacar este disco nos tomó un año exacto. Un año de muchísimo trabajo, porque habíamos lanzado nuestro EP Revelaciones, y la gente lo aceptó muy bien, y dijimos, bueno, tenemos que hacer un disco. Y empezamos a trabajar en ello, tuvimos muchísimos inconvenientes. Creo que una vez lo publicamos por la página, uno de los principales inconvenientes que tuvimos fue el dinero, porque sacar un disco, la gente piensa que es muy fácil, pero toma muchísimo trabajo, muchos recursos, mucho tiempo, y finalmente lo logramos. O sea, fueron días en que verdad pensamos en, bueno, no tenemos dinero, no vamos a poder sacar el disco, y lo logramos hacer. Entonces, después de que el disco ya estuvo listo, nos faltaba pagar el máster, y había que hacerlo en Estados Unidos. Y no sé, lo que hicimos fue trabajar duro, hablar con la gente, pedir disculpas incluso por la demora, por la tardanza. La gente nos entendió, la gente nos apoyó demasiado. Y nada, o sea, lanzarlo fue, como decía Iván, una de las cosas más increíbles, porque pensamos que nadie, o sea, que iba a haber gente que iba a asistir al lanzamiento, pero fueron muchísimas más personas de las que esperábamos. O sea, en preventa se vendieron como 250 boletas, y más o menos en taquilla se vendieron otras 200. O sea, fue algo increíble, algo que nos sorprendió, y pues que de verdad hasta hoy ha sido una de las cosas que más llevamos en nuestro corazón ese lanzamiento, y haber podido sacar el disco.
¿Y el proceso creativo de esta producción cómo fue? ¿Cómo fueron componiendo? Bueno, eso es algo que entre todos hacemos. Digamos que partimos de una base rítmica, ya que pues todos tenemos como diferentes estilos de música, pero en sí partimos de una base principal y de ahí comenzamos todos a dar ideas y a decir esto no va, esto sí. Y así fue como comenzó Digno a darse. Después las letras lo mismo, comenzamos a ver como que queríamos, qué mensaje queríamos esta vez dar, como que, cuál era el nombre de la portada, todo que tuviera que ver, como tuviera un sentido, coherencia. Y poco a poco pues entre todos fuimos los que dimos la idea ya de Digno en sí. Todo el CIVA pues abarca ideas de todos. ¿Hay alguna canción que sea su favorita de ese disco? Sí, yo creo que Aferradas. Yo creo que para todos la canción que más nos llama la atención es Aferrados a este barco, sí. Porque es como el reflejo de lo que hemos vivido como amigos, como banda, como ese proceso de pasar las dificultades y llegar a lugares que no imaginamos. Esa es como la canción que más nos refleja a nosotros como banda. Y ahorita, chicos, están en lo del tour, sabemos que tienen, como dijimos, ¿no?, más fechas, pero ¿tienen planes para nuevas producciones? ¿Ya hay algo grabado ahí? Bueno, tenemos algunas maquetas para lo que será la próxima producción, pues no queremos todavía, queremos que sea una sorpresa, pero igualmente ya estamos trabajando en lo que es el otro año, la producción, también un tour que viene el otro año, estamos viendo todo eso y organizándolo. ¿Qué viene después de este tour para Mi Lugar? Para Mi Lugar, después de esto, yo creo que viene más o menos un mes de mucho descanso. Se lo merece. Porque llevamos todo el 2014 trabajando durísimo, queremos descansar pues como más o menos un mes, empezar a trabajar en lo que será el nuevo EP, el nuevo disco, definir bien qué es lo que queremos hacer, evolucionar el sonido aún más, la gira que se viene el otro año, que van a ser unas fechas increíbles, vamos a visitar lugares que verdad hace muchísimo tiempo queríamos conocer. ¿No va a ser nada de América? Ya este año... ¿Vamos a cruzar mares? Sí, ya vamos a cruzar mares, estamos convencidos de que así como hicimos esta gira podemos hacerlo también y lo vamos a lograr. Y queremos hacer, tenemos muchísimos proyectos, algunos feats con unas bandas de Estados Unidos. Y nada, trabajar el otro año aún más fuerte, sacar nueva mercancía, queremos movernos muchísimo en cuanto a eso y seguir trabajando. Hola a todos, somos En Mi Lugar. Los queremos invitar a que visiten atasque.net. A toda la gente de Centroamérica que estén pendientes porque ya muy pronto vamos a estar en sus países tocando y también para que se unan a atasque.net, nos sigan porque hay muchas noticias, mucha información ahí, entonces los esperamos por allá. No se pierdan ninguna fecha del Invencibles Tour, va a estar increíble, todos los países que vamos a visitar llevamos demasiadas sorpresas, como dije Iván, búsquenos en nuestra página En Mi Lugar, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos pueden encontrar en Tumblr, entonces Allá nos vemos, muchachos. Nos vemos. Chao.